Bueno, soy Anabela, soy de acá de Paraná. Nahuel, de Gualeguay. Me llamo Florencia, soy de Santa Fe. Me llamo Diamela y soy de Hernandaria. Me llamo Gianfranco, soy de acá de Paraná. Bueno, elegí comunicación social y esta universidad porque es la universidad pública. Y elegí la carrera porque me gustaba muchísimo. Creo que la ley de medios tuvo que ver bastante en varios de nosotros y en nuestra elección. Elegí la carrera a través gracias a una profesora que da acá también, se llama Isa Boykens. Ella me da en el secundario y nos hizo hacer la radio el año pasado con el proyecto de extensión Va con Onda. Porque me gustaba periodismo y fue lo más accesible. Me llama la atención más que nada por el periodismo, pero también porque me gusta leer y redactar, hacer escrituras. Me gustaba el plan de estudios que tenía. Yo soy de Santa Fe y estaba segura que quería estudiar en la universidad pública porque es una posibilidad que te brinda el país. Y la UNER tenía esta carrera y me gustó mucho. Sí me gusta, aparte de ser un ámbito público, tenés gente de distintos lugares, conoces gente y es un lugar, me dijeron que no iba a tener lo mismo que una escuela privada. A cambio acá me dijeron que iba a defender un poco más mi título. Por la validez del título y porque me parecía que era más exigente que por ahí una privada. Soy Cristina Torres y vengo de Tierra del Fuego. Empecé a buscar facultades y bueno, encontré la UNER y fue la que más me gustó. Franco de Valle María. ¿Qué vas a estudiar? Ciencia política. Y bueno, en realidad me enteré por un compañero ahí del pueblo que estaba estudiando y que venía a esta universidad y bueno, me comentó y además buscando en internet me saltó esta enseguida y decidí venirme a esta, así que... La facultad me recibió muy bien, creo yo que me va a abrir las puertas, por ahora muy democrático, ni los compañeros muy buenos, los profesores muy buenos, el curso de ambientación también muy bueno, la gente se ha portado muy bien con nosotros. Bien, pensé que iba a ser diferente, que iba a ser como más denso, pero no, re bien, me gusta. Lucrecia, de Paraná. ¿Qué estás estudiando? Trabajo social. La carrera yo la conozco ya hace muchos años, sino que tengo hijas por motivos familiares, no he podido nunca arrancar. Ahora me decidí porque tengo un grupo de amigos que ya vienen acá y como al ser público, uno puede venir, no tengo que estar pensando en lo privado, que es algo ya caro, me está saliendo caro y acá tengo todo gratis. Damaris, de acá de Paraná, y voy a estudiar Tecnicatura Universitaria en Administración de Instituciones Estatales. Una porque me encanta todo lo que tiene que ver con la administración, aparte es una carrera nueva que se empezó este año acá en esta universidad. Y bueno, tengo a mi hermana que estudia Ciencias Políticas acá, y ella fue la que más me incentivó a venir para acá, estudiar acá, y aparte que hay que aprovechar todo lo público que tenemos porque... Es un regalo que nos da el Estado, así que hay que aprovecharlo al máximo. Bueno, elegí Ciencias Políticas y la elegí por el proceso histórico, me parece, que estamos viviendo, digamos, que está sucediendo. Y cuando iba cursando el cuarto año de la secundaria ya me había decidido que iba a estudiar esto porque me gusta ayudar a la gente y sentí que era la mejor carrera que me podía servir para eso. Esta carrera tiene materias administrativas que a mí me gustan y en cambio allá en Santa Fe no, y por eso decidí venir acá a la Universidad Nacional de Entre Ríos a estudiar Ciencias Políticas. Y mis expectativas es que me vaya bien en la carrera, poder terminarla en los años que se debe y bueno, ansiosa por ver cómo es la vida universitaria. Aprobar todo, lo único, sí, aprobar todo y nada más.